Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Esto es Colo-Colo frente a O'Higgins. ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos, soy Rodolfo De Paoli, acompañado por quien más sabe de este deporte, el señor Diego Latorre. Hola, Rodo, un placer estar acá a la espera de este gran partido. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Colo-Colo frente a O'Higgins. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Arrancó la temporada de la peor manera, con una derrota que no estaba en los papeles ni en los planes de nadie, y seguro que hoy buscará enderezar el rumbo. Allí va, le da de ahí. Les juro, pensé que terminaba en gol. Se la saca de encima. Abren bien el balón. Gran pase por el medio. Paredes. Buen envío para él. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Rechaza la pelota. Bien defendido. Lindo centro desde lejos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Qué bien se escapó! Cruza sobre el área. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Se las saca de encima. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Hacia el vacío, a ver si llega alguien. Nadie levantó la bandera, puede ser el gol. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. Se anticipa y la aleja del área. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota y arranca la contra. Bien jugada hacia la esquina, la juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Cara arriba, cabezazo. Fuerte. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Salen de contragolpe. Se repiten los centros de esa zona. Llegaron con mucha facilidad desde ese costado del campo. Va a tener que hacer algunos ajustes para contener esos ataques. Le llegan siempre por el mismo lateral y no le pueden encontrar la vuelta. Busca un compañero. Intenta un pase vacío. Se lanzan con todo. Si pasaba, menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima, porque si no había situación complicada. Tira un pase largo al vacío, intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival.
La juega larga, cerquita del córner. Es falta. Bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. El área, pero se la cortaron justito. Se reanuda el juego desde el lateral. Abren el juego con ese pase. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Esto es saque de banda. Buen centro al área, aprovecha la posibilidad. Un buen disparo, pero igual se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Colo-Colo volcó su ataque sobre el costado izquierdo, donde encontró facilidades para llegar al fondo y sacar el centro. El técnico rival ya debe estar pensando en cómo solucionarlo. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, vuelve a intentarlo. ¡Qué buena tajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Ahí va con el remate. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Salieron con todo desde el vestuario. Tenemos un buen segundo tiempo.
precisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Colo Colo amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga, ¡allí va el cabezazo! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Largo hacia el banderín del córner. Allí va, saca el centro. Colo Colo juega con el reloj a su favor. Gana por dos y estamos llegando al final del partido. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. El balón cruza la línea. Es lateral. ¿A dónde va? Abren el juego con ese pase. Importantísima victoria. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? La defensa rival se cerró bien por el medio, así que no les quedó otro camino que ir por afuera. El gran trabajo de los punteros fue vital para llevarse el triunfo. Eso sí, para atacar por afuera necesitas laterales con mucho recorrido, porque si no corres el riesgo de quedar mal parado atrás en una contra. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches.
Señoras y señores, hemos llegado a la